cancella a sta compagna vostra, che ha già perduto sogno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Esta ha sido una noche inolvidable, Micaela. Y ni pienso terminarla de este modo. Ay, ¿sí? ¿Mm? ¿Y cómo piensas hacerlo? Porque yo estoy que me muero de cansancio. No pienso separarme de ti. Bruno, esta ha sido una noche magnífica, la mejor noche de mi vida. Uh-huh. Te juro, nunca la voy a olvidar. Pero tendremos muchas más así, muchas, muchas. Y ahora tengo que ir a ver a Marcelo y a Juliana, a ver cómo están. Y además tenemos que ir a dormir, está amaneciendo. Ellos están muy bien, te lo puedo asegurar. No me pidas que me vaya ahora. Quiero seguir mirando este hermoso rostro y besando estos dulces labios. Ay, pero no, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, se me ocurre que podríamos... ¿Qué? Tomar un café en la cocina. No hemos esperado tanto. Cuando se iba al colegio, cuando se iba a pescar, cuando se fue a Roma a estudiar. Hemos sufrido tanto, Lina. ¿Te acuerdas? Contábamos los días de la semana para esperar que volviera. Y hasta cuando salía con sus amigos. Sí. Siempre quería que hubiera alguien en casa para poder charlar antes de irse a dormir. Sí. Sí, y casi siempre éramos nosotras las que estábamos ahí. ¿Seguro? Esperando para escuchar sus andanzas. Qué revoltoso que era este chico. Pero siempre tenía una sonrisa para conquistar, ¿no? Y qué corazón de oro que tenía. Siempre tratando de ayudar a los otros. Siempre tratando de dar todo. Estoy segura, Lina. Estoy segura de que no ha cambiado. Filomena, tú también has sido una madre para Luca. Siempre lo sentí así. Mi pobre Vincenzo me decía eso. Me decía que debía estar doblemente agradecida a Dios. Porque él me quiso como si yo fuera su madre. Y porque tú me permitiste compartirlo como si fuera mi verdadero hijo. Thank you.
pasado tantos años y tantas cosas, Filomena. Creíamos ser una familia feliz. Pero ahora no soy más que una mujer desesperada, tratando de vivir con una culpa que no me deja respirar. Con una mentira que no le permitió a Luca ser feliz. No pienses en eso ahora. El pasado no se puede modificar. Ese terrible pasado que mi pobre Luca tuvo que llegar sobre sus espaldas, sin entender por qué la vida no le permitía ser feliz con su Juliana. Ahora esa terrible verdad que estuvo escondida durante tantos años va a salir a la luz. Esa verdad lo marcará para siempre. Me pregunto si estaremos haciendo lo correcto. Tengo miedo, Lina. Tengo miedo. Pienso en Luca. Veo su cara cuando le digas la verdad. Y me da escalofríos. Tiemblo en pensar que no te perdone. Se lo prometí a Asunta. Dios me ha puesto en ese camino. Esa terrible verdad va a salir a la luz, Filomena. Y pienso que diciéndola, tengo la esperanza de que mi Luca me perdone. Y si no es así, yo sabré comprenderlo. Hola, sí, operadora. Por favor, querría comunicarme con Palermo. Cecilia, sí. Sí, espero en la línea. Sí, sí, está muy bien, sí. Sí, le doy el número. Papi, ¿falta mucho? Quiero ver a la abuela. No, no creo que falte mucho, mi amor. No creo. A ver. Claro, el hotel queda para allá. Hace mucho que tú no ves a tu mami. Unos años, mi amor. Que han parecido siglos. Bueno, no te pongas triste. Ya la vas a encontrar. Y vas a ver que todo será muy lindo. Ya lo creo, mi amor. Ya lo creo. Ay, por favor, Vittorio, atiende. Te necesito. Thank you.
hijo, por favor. Ayúdame, ya terminamos. Tenemos que salir. Mamá, ¿por qué me levantas tan temprano? Hoy no hay colegio. No, no hay colegio. Shh, no hables, por favor. No hay colegio. Pero tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Ay, hijo, por favor, no hagas tantas preguntas. Ya te voy a explicar. Vamos a ir de paseo. De paseo, ¿sabes? Pero apúrate, por favor, salgamos rápido. ¿Eh? Sí. Micaela no viene con nosotros. No, Micaela esta vez no viene. Pon el piecito acá, por favor. Pero yo quiero que venga con nosotros. Hijo, no puede. Esta vez no puede venir con nosotros. Ella tiene novio y tiene que quedarse. Pero te prometo una cosa. Muy pronto vamos a estar todos juntos, ¿sabes? Y luego vamos a ir de paseo, ¿eh? Te pido, por favor, ten un poco de paciencia, ¿sí? ¿Y no vamos a volver? No. Sí, vamos a estar unos días afuera. ¿Y papá no viene con nosotros? No, hijo, Venanzo no viene, ¿no? Bueno, ya está, vamos, ¿eh? Ven, ven, hijo. Te he extrañado tanto, 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 mi chiquito. Tengo tantas cosas que contar. Por supuesto, mamá. No tendremos tiempo para eso. Vamos a tener mucho tiempo. Déjame mirarte. Estás hermosa. Estás igual, mamá. Estás hermosa y dulce como siempre. No. Ya no soy la misma. Han pasado muchas cosas, hijo. Cuando te fuiste, decidí contar los días con la secreta esperanza de volver a verte pronto. Hubo días en que pensé que no te iba a encontrar nunca. Bueno, pero hoy estoy aquí contigo. Quiero tanto, mamá. Uy, perdón. Perdón, me había olvidado de algo. Mire para atrás, a ver. Ay. Ella es Mariana. Marianita, la abuela. ¡Qué hermosa que es! Es tan linda como me la había imaginado. Venanzo está durmiendo. Espera. Ven, vamos. ¿Por qué no vino el abuelo? El abuelo se fue de viaje. Fue lejos, muy lejos. Pero ya lo verás. Y estoy segura que cuando vuelva vamos a jugar muy bien. ¿Y Angélica? Bien, bien, bien. Tenía cosas que resolver y no pudo venir. ¿Y cómo fue el viaje? A ver.
preguntando todo el viaje. Ay, quiero ver a la abuela, quiero ver a la abuela. Papá, cuando vio a la abuela, a la abuela. Qué hermosura. Ella es la abuela. Acá está con la abuela, mi amor. ¿Es linda la abuela? Sí. ¿Eh? ¿Es linda? Luca. Filomena. Ay, Luca, qué lindo. Ay, mi chiquito. A ver. No puedo creer lo que ve mis ojos. Qué lindo verte, Filomena. No puedo creer que llegó este momento. Años, años esperando a tu madre y yo. Pero Dios escuchó nuestras plegarias, Luca. ¿Te das cuenta, Filomena? La vida nos ha vuelto a juntar nuevamente como los viejos tiempos. Pero no llore, por favor, no llore. No, no, sí, lloro. Lloro de alegría. Y de tristeza también. Ya no es igual, Luca. El Vincenzo ya no está con nosotros. Y él hubiera sido tan feliz de haber estado aquí. Ya lo sé. Ya lo sé, pero no nos pongamos tristes. ¿Mm? Ay, mi Vincenzo. No nos pongamos tristes, por favor. Juliana. Juliana. Ven, que quiero presentarte una señorita, a ver. Filomena, mi hija. Hola, preciosa. ¿Me das un beso? Hija, Filomena. Mi segunda mamá. Casi, casi una hermana de la abuela. Papá me contó muchas cosas de ti. Ah, es cierto. Sí. Sí. Dime, ¿qué te contó? Cuando era chiquito y ¿sí? tú lo cuidabas. ¿Pero por qué le dices Luca? Si él se llama Ricardo. Le digo Luca porque cuando tu papá era chiquito como tú, más chiquito, así de chiquito, tenía un cachorrito, un perrito que se llamaba Luca y que a veces se enojaba y entonces hacía guau, 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 guau. Y cuando tu papá se enojaba mucho, así apareció a su cachorrito también. Entonces nosotros le pusimos Luca desde ese día. Bien, señorita. ¿Dejamos las valijas en el hotel? Ahí está. ¿Sí? Me parece una buena idea. Vayan a refrescarse un poco. Bien. Luego te haré un café. Y a ti una leche bien fresquita. ¡Qué rico! Además, quiero que conozcan a una mujer maravillosa. Bueno, no lo sofoques. Si acaban de llegar. Bueno. Nos reencontramos aquí dentro de un rato, ¿sí? Sí, hijo. ¿Te seguí, mamá? Sí, sí, lo que tú digas. Aquí estaremos. Bien, princesa. ¿Me acompaña? ¡Wow! Bien. Adiós. ¿Te vas a bañar ahora? ¿Sí? Ay, Filomena. Dime que no es un sueño. Dime que nada cambiará. Que nada cambiará después que hable con Luca. Ruega a Dios para que mi hijo me perdone. Que no me odie. Nena, no es un sueño. Y él no te odiará.
Luca está con nosotras y esa es la mayor felicidad. Ese tesoro de Mariana, ¿la viste? Sí. Eso es más. La vida te ha recompensado, Lina. Ahora ve, Asunta te está esperando. Me dijo que era urgente, está en su cuarto. Quería desayunar con ustedes y mirar a los ojos a esa mosquita muerta de tu mujer. Pero veo que la casa está desierta, en silencio, no hay señales de vida. ¿Y tú qué te pareces así? ¿Pero qué pasa? Ni que hubiese venido la peste a este lugar. ¡No! La peste se fue y se llevó a mi hijo. ¿Juliana se ha ido? ¡Sí! ¿Se ha llevado a Marcelo? Pero no me conoce. No sabe lo que le espera. Bueno, nuevamente Juliana se te ha escapado de las manos. Nuevamente te vas a quedar con las ganas. Lamento comunicarte que estás muy equivocada, mi querida Rosana. Debo decirte que la imposible, la irresistible Juliana anoche fue mía. Pude recorrer cada centímetro de su piel. Supe lo que su boca. Conocí el aroma de su cabello. Supe lo que es su tenue resistencia. Y rodaron sobre mis mejillas lágrimas de placer, sus lágrimas de placer. Al fin, la señora conoció los más íntimos secretos de este humilde servidor. Por eso te abandona, caro Venanzo. Ahora la has perdido definitivamente. Muy por el contrario. Esto es apenas el prólogo, el pequeño prólogo de la venganza. Por eso lo importante es encontrarla. Te imaginarás que a este gatito no se le va a escapar así nomás su presa más preciada. No te olvides que a esta triste gatita le debes una parte de esa rata mentirosa. Asunta, pero ¿qué es lo que está haciendo? No la comprendo. Por favor, explíqueme. Yo pensé que todo estaba claro. Yo también lo creí, Lina. Pero en un segundo se derrumbaron todos estos años. Cuando los vi abrazarse, los vi mirarse de esa manera. Pero es lógico. Soy su madre. Y no la he visto durante tantos años. Pero yo la comprendo. Seguramente en su lugar yo sentiría lo mismo. Pero no se preocupe. La decisión está tomada. La verdad es lo único que cuenta. La verdad, Lina. ¿Qué puede resolver esa? Si ahora lo único que importa es la felicidad de Luca.
Mire, yo lo vi. Lo vi como le brillaban los ojos de amor y de gratitud cuando la abrazaba. ¿Por qué privarlo de eso? ¿Por qué destruir en un segundo lo que llevó toda una vida a construir? No. No, Lina, no. La verdad es un precio muy alto que no es necesario pagarlo. Asunta. Dios ha sido testigo de todo nuestro dolor. Y Él nos ha permitido volver a ver a Luca. Estamos en deuda con Él. ¿Eh? Le vamos a hacer daño a Luca, Lina. No. No. Va a ser irreparable. Usted es la madre. Usted es la madre de Luca. Lo ha sido toda la vida. Yo lo entendí. Ahora el pasado no importa nada. Lo único que importa es el amor que hay entre ustedes. Y yo me siento muy feliz de ser testigo de ese cariño. Por eso, Lina, por favor, no le diga nada a Luca de mí. No, en otro momento. A lo mejor más adelante. Ahora no, ahora no. Yo me siento mejor así, ¿eh? Tengo que conseguir que Juliana, la rebelde Juliana, regrese a casa. Necesito que nuevamente conviva conmigo y cuanto antes, mejor. Porque si no, estoy perdido. Porque mi parte de la herencia se fumará, como por arte de magia. ¿Cómo lo harás? Me tienes muy intrigada. En principio, hay que evitar el escándalo. Nadie se tiene que enterar que Juliana se ha ido. En Sicilia deben creer que, bueno, que ha desaparecido. Un secuestro. O algo parecido. Y luego... luego llamaré a la embajada. Me adelantaré. Sí, sí. No vaya a ser que esos falsos rumores que rondan por ahí... lleguen a manchar el hidalgo apellido Scotti di Veletra. Tienes la visión de un águila. Y las garras de un tigre. Espero que siempre las tengas muy afiladas para mí. Siempre pensé que había un motivo de vida, Ricardo. Nunca imaginé que pudiera existir otro hombre. Existirá. Oportunidades no te han faltado, querida. Sí, no sé, no sé, no sé. No, no estoy en este momento para pensar en eso. A lo mejor sí, a lo mejor llegue. A lo mejor no llegue nunca. Llegará. Eres joven, inteligente, talentosa. Una mujer valiente. Tienes todo para que vuelva a aparecer el amor. Sí, pero aunque vuelva a enamorarme, siempre habrá un amor primero, una razón de vida. Ricardo. Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Y te envidio. ¿Me envidia? Amar de esa manera y, sobre todo, dispuesta a seguir amando. Hola, ¿Cancillería? Sí, aquí el cónsul Scotti di Veletra. Necesitaría hablar con el embajador. No está. Fue de viaje, salió de viaje, está bien, está bien. Y no sabe cuándo regresará. Está bien, comuníqueme entonces con su secretario. Sí, sí, aguardo. Parece como voy. Trágico. Realmente trágico. Señor secretario, ¿cómo está usted? Bueno, yo con un problema grave. Gravísimo, diría. Quería denunciar la desaparición de mi esposa y de mi hijo. Sí, sí. Sí, así como lo escucha. Es así, no, no sé, nos acostamos normalmente, como en estos 6 años de matrimonio y...
Bueno, realmente no sé, pero bien podría ser un secuestro. No podría asegurarlo. Pero todo indica que se... Bueno, podría ser por motivos diplomáticos. Y usted sabe lo que está pasando en Europa. La situación está muy complicada. Los ánimos están que vuelan. Sí, sí, de acuerdo. Y se lo agradezco. Por favor, solo le pido la máxima discreción. Usted entiende, es un tema delicado. El inspector vendrá hoy mismo. Bien, 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 lo estaré esperando. Sí. Gracias, secretario. Gracias. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¡Habla, por favor! ¿Has escuchado? El jefe de policía vendrá hoy mismo a vernos. Así es que debes estar alerta, ¿eh? El telón se ha levantado, así es que es necesario que coloques tu cara más desgraciada, más de mayor pesadumbre y dolor. Quiero que actúes tu rol como nunca lo has hecho. Creo que al finalizar, antes de finalizar la obra, nos traerán a Juliana. No, no sé quiénes son, no los conozco. ¿Tú los conoces? No. Debe ser amigo de los abuelos. ¡Mira el abuelo Héctor! ¡Qué elegante el abuelo, ¿no? Sí, y joven. Joven, sí. Mira, mira esto, mira. ¿Sabes quién es él? No. Vincenzo. Vincenzo era el esposo de Filomena. Y casi así como mi segundo papá. ¡Abuela! Ve a buscar a Filomena, ¿eh? Y pregúntale si ya está lista para el paseo. Además, creo que tiene un chocolate para ti. ¿Te gusta? ¡Qué rico! ¡Voy corriendo! ¿Sucede algo? No, no, hijo. Lo que pasa es que todavía me dura la emoción. Hijo, tenemos que hablar. Sí, tenemos mucho para contarnos. Mucho. Esto es algo muy importante. Hubiera querido estar un tiempo juntos antes de hablarte de esto, pero no puedo esperar más. Debo decírtelo. Le pido que me perdone. Yo no querría hacer una molestia en un momento así. Pero su madre me ha hablado tanto de usted. Yo... Ella es una persona muy especial para todos nosotros, Luca. Ella es... Mi nombre es... Mi nombre es Francesca Trezza, de Calabria, para servirlo. Encantado, señora. Luca Vanzini. Su madre me ha contado prácticamente toda su vida. Y eso que nos conocimos en el viaje, ¿no? Sin embargo, las dos sentimos como si fuéramos amigas de toda la vida. Nos une algo en común. Ah, qué lindo, ¿no? Bueno, me alegro mucho por ustedes, por supuesto.
¿Y se puede saber qué es? El amor a los niños. Señora, la verdad que... Claro, es verdad. Mamá fue una de las fundadoras del orfanato de Palermo, ¿es cierto? Así es. Ha hecho una obra inmensa. Todos la han reconocido. Mire, allá la llaman Mamá Lina. Y el cariño que le tienen los chicos, ay, ni le cuento. Me han hecho poner colorada. Pero... no es de mí de quien tenemos que hablar ahora. ¿De quién entonces? Buen día, Juliana. Juliana. Me ha hecho muy bien hablar contigo. Después que despedí a Ricardo y a Mariana me quedé triste, pero ahora estoy con más fuerza. Ay, Narela, he hecho unos diseños de vestidos que te van a encantar, tienes que verlos. Angélica, se me ha hecho un poco tarde y tendría que volver al local. No sé, creo que... Lo de mañana. Mañana. ¿Pero por qué no vienes conmigo? Hasta podría traerte tus cosas y te quedas unos días. Pero si no hay nadie en tu casa, estás sola. No, te agradezco muchísimo, pero ya hiciste mucho por mí. Yo tengo que acostumbrarme a estar sola. Pero ahora ni siquiera está Mariana. Y bueno, pero es una nueva vida a la que me tengo que acostumbrar. Y Mariana va a estar muchas veces con Ricardo. Tengo que acostumbrarme a estar sola. Está bien. Pero cuenta conmigo para cualquier cosa. Así sea en la mitad de la noche. Si te sientes sola, te vas a casa. Muchas gracias. Cuídate. ¿La señora de Franchi? Sí. ¿Desaparecido? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero estamos... Estamos muy alarmados. Ay, pero no puede haber desaparecido. No lo puedo comprender. Cálmate, Micaela. Debemos ser prudentes. Esto es muy delicado. Por favor, Micaela, lo único que te pido es que mantengas reserva de todo esto. No quiero que lo comentes con nadie. Algunas personas van a venir a hacer averiguaciones, te van a preguntar cosas. Bueno, tú contesta, bueno, lo que ha sucedido, lo que sabes. Pero ten fe y esperanza, porque Juliana y Marcelo aparecerán. Yo te lo aseguro. Es cuestión de tiempo nada más. Ya la policía está averiguando. ¿La policía? ¿Quién lo diría, verdad? La policía en casa. Es duro. Pero Micaela, creo que... esto ha sido un secuestro. Come by.